6, pensaba yo. No. Para aquí está el rojo. Mire, ¿cómo se llama usted? José Saúl. No, José Saúl, pero ¿cómo me dice? Muchachón, lo conozco ya. Así le dicen ahí, muchachón. Aquí este viejo feo. No, mire, Dios, los caminos. Mire, le chiva la colita, ¿eh? Deja la vuelta, ha hecho un piquete aquí, míreme, mire qué coqueto. Mire, pues echa la teco usted. Echa la teco. Echa la teco. Ay, qué chido. Hola, primos, me cuida, primos. Pásame, mire. Mi abuela cumplió 91 años, ajá. Muchacho, yo no sé, te vestí educado conmigo. Ay, ay, es que usted es mi linda persona. Es que mire, ve. Es otra cosa que yo tengo, que digo, de que mire, cuando muramos no vamos a llevar nada. Lo bueno es que haber dejado amistades, o sea, porque mira, gente que tiene piso y son egoístas, tienen odio, solo hay previos quién. Entonces, no usted en la vida. Gente, la vida vamos de paso. Que sea otra gente mayor de uno, tiene vieja o viejo, ya cayó mal usted. Ay, sí, pero por lo mismo, porque como mira, tienen carro y quieren andar, quieren coger los pies de la calle. O sea, no, usted. Es como don Elías, pues va. Yo nunca le dije a mi contarme joven. Ajá. Y a nadie más bien, no tengo costumbre yo. ¿De qué? De ir al viejo a nadie. Ah, a no, la vieja, no, no, no. De aquí sí. Ay, sí, la gente, pero es que mi educación. Mire, por está contando que mi abuelita tenía 91 años y murió, va. Hoy el mes pasado murió. ¿Qué? La cosa que lo que le quiero contar es de que mi abuela tenía cosas para decir. Por ejemplo, vaya, por ejemplo la palabra perenne. Cuando decía, me decía, espera, aquí tengo una nota, pero lo voy a buscar alguna. Que un señor de Suchitoto también, se llamaba el señor. Trabajando, ¿no? Mira, sí, se andamos trabajando. Ay, gracias. ¿De tiempo me conoce? Es una persona desconocida usted. Sí, ya tengo mis tres hijos que Dios me ha dado. Andamos echando la gota gorda. Aquí en San Marcos, mira la alcaldía de San Marcos. Este es mi receta de almuerzo, ¿ah? Aquí lo vas a agarrar ahí. ¿Aquí? No, hombre. Va, mire. Ah, pues estamos hablando de las palabras que le digo, de la abuela que ocupaba. Como, cuando dice, me duele la rabadía. Y la rabadía es la gallina. La rabadía dice uno, no es la rabadía. No dice la espalda, la abuela que decía. La rabadía dice el maestro de crema, solo son las gallinas, dice, va. Dice, me duele las patas, dice, o limpiate las patas al bicho, le dice, o sea, son los pies, va. También dice, cuando veamos que yo le digo, ¿cómo se llama usted, Liliana? Ve igual que mí, usted es mi tocaya, dice el mismo nombre. En Usulután tiene otra cosa que dicen así, le dicen, cuando usted le pregunta cuál es su nombre, le dice, ¿cuál es su gracia? Le dice, va, nunca hay de Usulután. Vaya, así le dice, ¿cuál es su gracia? Le dice. Vamos a ver. El atuendo, la abuela decía, vamos a poner ese atuendo vos. Y el vestido, la ropa. Ya vamos a ver qué más dice. Cuando alguien está hablando, hablantino, chambrosa, le dice, va. Pero mi abuela tenía unas palabras. Un tío de los bichos era hermano con tu propia esposa. ¿De Estados Unidos? No, ahí vive por parte de los paraísos. Ese sombrero no me quiero poner, a ver cómo, qué sexy me veo. Préstamelo. Por favor, préstame ese sombrero. Me quiere ver a ver qué bonita me veo. Vamos a ver si me luce el sombrero. Ay, quítame el cachito ese. Vaya, me lo voy a poner. Para acabar. Ay, mi pelo. Vaya, hoy sí. Hoy sí, métalo ahí. ¡Wow! ¿Y la colita? ¿A dónde? ¿Se la cola? ¡Achis! Yo pensé que iba arriba. Yo buscándomela, mire. Mire qué chiva se bebe. Súper bonito, está bien chivo usted. Hoy témelo. Me falta, mire, me combina con mis aritos, mire. ¿Cómo quiere que yo viva aquí? ¿Cómo? No. ¿Su esposa? Estos tienen casa como de aquí a Palemán conmigo. Mire, en el campo es bien chivo. Mire, aquí está bonito porque usted va a comprar cualquier cosa y agarra, va. En el campo muy también porque usted quiere algo, se lo baja al árbol y lo así va, pues lo baja y fresquito, sí, bien rico. ¿Son de finca? ¿Ah? ¿Son de finca? ¿La familia? Ahí ya como de aquí a la tapista, bien. Mire, más bonita. Vamos a tomar unas fotos ahí. Venga, vamos a tomar unas fotos de recuerdo, ¿verdad? Pues sí, usted, cuéntenos la historia. ¿Cómo le ha ido? Mire, pasando. Ya terminó el mes de enero de 2020. Va pasando el año. No me siento que estoy aventoso, es el mito. ¿Tiene usa, le doy la espalda? La pierna. Una patada se me pegaron un caballo. ¿Qué tiempo? El año pasado, el otro año ya.
Mira, bien absolutamente. Ahí estoy que quiero ir al hospital. Me duele. Ah, tiene tumor. Me va a pegar. Como... Me pulsa. ¿Hace cuánto fue eso? Me ayudaron. ¿Y hace cuánto fue eso? ¿Hace cuánto fue eso que le pasó a la vaca? Años ya. Mucho tiempo dejó pasar. Una patada, la vaca. Ah, mire, me gusta cómo me veo. Yo también te la mataron. La mataron para matar para el tajo. ¿Por qué? Ah, pues que sí. Porque es prohibido. Se hubiera matado usted. Pero está el chivo. Uh-huh. Pues sí. Entiendo.